hacer este video me dio un fuerte dolor de cabeza. ¿Por qué? Es obvio que Zuma es hombre. Bueno, lo explicaré poco a poco. Bueno, primero, su voz latina, castellana y original, o sea, es la francesa, es de hombre. Se escucha de hombre. Quel adorable chaton! Oh, ben dis donc, t'es pas commode! Hey! Touche pas aux manettes! Tu vas faire démarrer! L'aéroglisseur. Bueno, y la segunda prueba es su diseño. Haré dos comparaciones con dos cachorros y dos cachorras. La diferencia entre cada uno es las cejas. Miren ahora. Y así es como demuestro que Zuma es hombre y no una mujer. Dejen su respuesta en los comentarios. Y si quieres más videos así, escribe en Google. youtube.com/MasSupremoXD Zumanatic for Everest. Me despido, hasta la próxima.